suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Partido muy importante mañana de liga contra el Valencia fuera de casa en Mestalla. Si ganamos y el Madrid y el Girona pinchan, pues obviamente habrá liga y el Barça va a tener opciones de reengancharse a esta liga. Pero si perdemos y el Madrid gana y el Girona también, pues ya podemos decir prácticamente adiós a nuestras opciones para ganar esta liga. Vamos primero con la lista de convocados para el partido de mañana contra el Valencia. Con el 2, Joao Cancelo. Con el 3, Alejandro Valde. Con el 4, Ronald Araújo. Con el 7, Ferran Torres. Con el 8, Pedri. Con el 9, Lewandowski. Con el 11, Rafinha. Con el 13, Iñaki Peña. Con el 14, Joao Félix. Con el 15, Christensen. Con el 18, Oriol Romeu. Con el 20, Sergi Roberto. Y aquí viene la novedad, la vuelta de Frenkie de Jong con el 21. Con el 22, Ilkay Gundogan. Con el 23, Jules Koundé. Con el 26, Astralaga. Con el 27, Lamine Yamal. Con el 30, Marc Casado. Con el 31, Koshen. Con el 32, Fermín López. Con el 33, Cubarsí. Con el 38, Marc Guiu. Y con el 39, Héctor Ford. Ya vamos con la rueda de prensa de Xavi de hoy, previa al partido de mañana contra el Valencia. Xavi ha atacado a todo el mundo, ha hecho de todo menos autocrítica. Vais a alucinar. Vamos a por ello. Capel de Radio Nacional, bon dia, Xavi. Bon dia. Hace un momento hablabas de que a la primera curva había gente que ya se iba fuera. Has hablado por eso antes, que te sientes apoyado por parte del presidente, por parte de tu staff, por parte de la plantilla. ¿A quién te refieres? ¿A la afición en concreto? ¿De qué hay no, la afición, de la afición no, la afición si me corean cada partido, la afición. La afición corea mi nombre cada partido. ¿Quién crees tú que es el que se baja la primera curva del... Digamos, la gente, el entorno, si es clarísimo, el entorno. Tenemos que ser más positivos, por lo menos los culés. Yo entiendo que en otros clubes pues se nos critique, o en otros medios de comunicación que no son afines al Barça, pero los que son afines al Barça, a la primera curva no nos pueden dejar de la mano. Toca apoyar al equipo, toca apoyar a estos jugadores son vigentes campeones de Liga y de la Supercopa, creo que merecen un respeto. Merecen un respeto. A partir de ahí a trabajar y resultados. Y si no salen, pues lo habremos intentado. Pero no a la primera curva. Víctor. Buena tarde, Xavi. Víctor Navarro, de la cadena COPE. Ahora, antes de entrar a la sala de prensa, un grupo de aficionados que estaban a las puertas de la Ciudad Deportiva nos decían: dadle cariño a Xavi, dadle cariño a Xavi. ¿Usted ha notado esa falta de cariño en algún momento que intuye parte de la afición? Gracias. No, de la afición en absoluto. Por la calle la gente... pues me hace otra vez como el año pasado, ¿no? Que se lo contestaba un compañero tuyo. Me hacen así, dale, y con el dedo. Y la afición está con el equipo. Esto no es el problema. El problema no es este. La afición está de 10. Confía en el equipo, sabe que vamos a darlo todo, que el equipo corre, trabaja, pero esto va de hacerlo cada semana. Ahora estamos en un pequeño bache de dos resultados, que uno no afecta en absoluto, además... que hicimos pruebas con gente joven, que gente con menos minutos, porque ya estábamos clasificados. La que pesa es la del Girona y la del Madrid, y esto hay que recuperarlo, y hay tiempo para recuperarlo. Para la afición no hay problema. Hola, mister, ¿qué tal? Buena tarde. Buena tarde. Alejandro Segura, en directo para Radio Marca. Tú las has vivido de todos los colores, tanto de jugador, muchos años, y ahora de entrenador. Llevas también 2 años aquí siendo míster del Barça. ¿Crees que este momento es un poco el más tenso que tú has vivido como entrenador por el ambiente que se está generando? Gracias. No, la del año pasado fue mucho peor. Fue mucho peor. Yo creo que hay una irrealidad de lo que se está explicando. Hay que creer en el proyecto más que nunca. De manera interna, sí. Lo que falta es de manera externa. Alfredo.
Buenas tardes, Mr. Fred Martínez. Buenas tardes. Tú eres normalmente muy optimista, pero al hilo de lo que comentaba, ¿tú crees que el equipo o tiene la sensación de que a lo mejor ya ha tocado fondo esta temporada y que a partir de aquí solo puede venir hacia adelante? Y en este sentido, si pudieras, ¿borrarías esta última semana que has vivido como entrenador del Barça? No, que si nos va a ayudar. Esta semana muchas veces lo que sucede conviene. Y seguramente conviene lo que ha sucedido. Seguramente no, seguro. Para mejorar, para saber que no estamos haciendo las cosas bien y a seguir trabajando, nada más. No nos queda otra. Esto va de rendir, esto va de resultados. Y si al final de la temporada no hay resultados, pues seguramente el entrenador se tendrá que marchar, si esto funciona así. Pero no en el mes de, no en el mes de diciembre. Alex Quintanel. Hola, Xavi. Buenas tardes. Alex Pintanel, de Relevo. Yo te quería preguntar si crees que se ha sido injusto contigo. Gracias. Pues no lo sé. Esto ya, los objetivos lo ponéis vosotros. Yo pienso que se está contando una irrealidad. O sea, se está, ya lo dije en la rueda de prensa en Bélgica, que se estaba generando una tensión que no era necesaria, primero, y que tampoco no dice lo que la realidad es. Estamos en la carrera para ganar 4 títulos. Esa es la realidad. David. ¿Qué tal, Xavi? Buen día. Buen día. La veo, Diario Sport, Sport TV. Entonces, ¿crees que hay alguien en el entorno que no quiere que te vaya bien? Ah, no lo crees. Sé. No lo sé, desconozco esto. ¿Tú crees que todo el entorno desde el minuto uno ha estado en el barco? ¿O no estaban en el barco? Pues no sé qué contestarte, pero lo que sí que es verdad es que se es una irrealidad lo que quieren hacer vivir. Está todo en juego, todo en juego. Liga, Champions clasificados como primeros de grupo, que era el primer objetivo. La Liga en juego, con necesidad de puntos, lógicamente, y a punto de empezar una Supercopa. Y la Copa, todavía por jugar todo. Esa es mi realidad, la que vivo yo. La que se vive fuera es otra, por lo que veo. Pero vamos a ver, ¿de qué se queja este hombre? ¿De qué se queja? Si es el protegido de la prensa. Flipante, de verdad, flipante. Y ahora vamos con la más que probable alineación, con bombazos incluidos. Iñaki Peña estará en la portería. Jules Koundé volverá al lateral derecho. Y pareja de centrales estará formada por Ronald Araújo y Christensen. Cancelo va a volver con total seguridad al lateral izquierdo y también carrilero izquierdo. Frenkie de Jong volverá al pivote y estará acompañado en el centro del campo por Ilkay Gundogan y Pedri. Y aquí tenemos el verdadero bombazo de Xavi mañana. Ferran Torres tiene muchas papeletas de ser titular mañana contra el Valencia, contra su ex equipo, y jugar en esa banda derecha en el puesto de Rafinha. Joao Félix volverá a la titularidad y jugará en la banda izquierda, y Robert Lewandowski lo hará como delantero. Sin lugar a dudas, es una pedazo de alineación. Eso sí, habrá que ver mañana si Xavi logra sacarle provecho y ganar mañana al Valencia, que nos hace mucha falta. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a levantar esto. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!